Sí, mira, terminamos el proceso estatal la semana pasada, donde salieron los equipos representantes de Baja California para la universidad regional que se va a llevar a cabo en la ciudad de Culiacán. Acabamos de estar en la reunión de inscripción para los equipos que van a participar por parte de Baja California. El contingente es bastante numeroso. Prácticamente los segundos lugares también de la etapa estatal participarán en la etapa regional. Por parte de la UABC van 280 deportistas y los demás deportistas de las diferentes instituciones aquí del estado, como el Tecnológico de Tijuana, con una representación más o menos aceptable de 60, 70 deportistas. El CETIS Universidad, también que tiene participación en deportes individuales. Y el Tecnológico de Mexicali, ¿no? Con un excelente equipo de béisbol que resultó ser campeón y parece que tenemos muchas posibilidades en pasarlo a la ronda nacional, ¿no? Que se llevará a cabo en Saltillo, Coahuila. Por ejemplo, en el voleibol, el Tecnológico de Tijuana dominó el femenil y la UABC el varonil. El béisbol dominó el Tecnológico de Mexicali y fue muy peleado con el CETIS y con Tecnológico de Tijuana. El segundo lugar lo obtuvo la UABC. En fútbol rápido dominamos, ganamos las dos categorías, tanto varonil como femenil, con los campeones nacionales, que también se complicó un poco ahí con el CETIS Universidad, que sabemos que tiene mucha calidad también, y el equipo de Univer de la ciudad de Tijuana, que ha agrupado un buen equipo, pero bueno, se obtuvo el objetivo, se ganó. En los deportes individuales, el atletismo, la UABC, tiene un contingente bastante numeroso, seguido por el Tecnológico de Tijuana. En karate también se dividió, ahí se dividió mucho, el CETIS, TBC, TEC Tijuana, TEC Mexicali tienen representantes. Nadie dominó realmente el deporte. El taekwondo sí lo dominamos, casi te puedo decir que el 80% de los 25 deportistas son de la UABC, son 19 taekwondoístas de aquí de la UABC. El tenis, tenemos 8 representantes de los 10. El judo son todos de la UABC. O sea, así como te digo, la representación es bastante variada. Yo creo que va a ser un proceso, un evento regional con bastante calidad, de acuerdo a lo que hemos visto ahora en la reunión que estuvimos en Culiacán de inscripción. Se antoja que va a ser un evento muy competitivo, ¿no? Pues yo creo que es muy bueno. El nivel que se desarrolló, que se le vio a los deportistas del UABC, es similar al del año pasado. Yo creo que vamos a tener buenos resultados, pero también hay que ver que los equipos en la región también se han superado bastante. Nos hemos encontrado con que la Universidad Autónoma de Sinaloa está dispuesta por ser sede, siempre presenta equipos muy fuertes cuando son sede. El estado de Sonora, con el Tecnológico de Sonora, que también dominó el campeonato estatal, y sus representantes, varios de ellos, son campeones nacionales y estarán dando la batalla, ¿no? Sí, yo creo que tuvimos 2 años que no participamos a nivel estatal, primero porque tuvimos el regional y después cuando fuimos sede de la Universidad Nacional. Así que, pues sí, los muchachos como que se desacostumbraron un poquito al proceso estatal. Pero yo creo que es bueno, ¿no? Tienen que, esta nueva generación, porque muchos de ellos son prácticamente de los deportistas o representantes del OVC que apenas, pues, es su primera participación, tienen que asimilar esas etapas, ¿no? Yo creo que se participó con muy buen nivel, se mantuvo su nivel en la mayoría de los casos. Y el estar participando dentro de esta etapa estatal, yo creo que fue una licencia para todos los equipos, porque también el CETIS, como TEC Tijuana, TEC Mexicali, el TBC, se encontraron ya con una resistencia mucho más grande, ¿no? Al no estar los equipos de la UABC, el nivel de juego, el nivel de los torneos estatales se hacen más largos, se hacen más competitivos. Y pues como dicen, ¿no? La universidad es la institución más grande aquí del estado y todo el mundo quiere ganarlo, ¿no? Pues yo creo que van a ser buenas. Llevamos bastantes representantes en diferentes deportes, tanto de conjunto como individuales, con bastante experiencia, aunado también a los muchachos que están ingresando, están entrando dentro de las selecciones.
Yo creo que hemos conjuntado un equipo, unos equipos jóvenes y con experiencia. ¿Algo más que no quieres agregar? Pues nada más que vamos a estar participando en la ciudad de Culiacán desde este fin de semana con los deportistas de aquí de Baja California y pues que nos apoyen, que estén pendientes de todo lo que resulte de estos juegos que van a ser en Culiacán. La organización prácticamente ya está lista en la ciudad de Culiacán. Les puedo decir que tanto a seguridad como hospedaje, alimentación, se está viendo en todos sus detalles para que no haya ningún problema como el que se tuvo en Hermosillo el año pasado con la muerte de una muchachita que la atropellaron. Hemos hecho mucho hincapié en la seguridad, en el cuidado de los deportistas, en las áreas donde van a estar visitando, para que no ocurra nada de esto, ¿no? Y pues suerte para todos, esperemos que nos vaya bien al estado de Baja California, en particular a la UABC. Y pues vamos a estar poniendo en alto siempre el nombre de Baja California. A Mac y a Ime presentan un programa hecho en Baja California. Capacitación, vinculación, tecnología y productividad. Con Enrique García Guerrero. Este jueves a las 20:30 horas por la imagen del conocimiento. Desde 1957, los 365 días del año, las 24 horas del día, en todo el estado, la UABC trabaja por el desarrollo de Baja California. UABC, valor de Baja California. Escucha la opinión de los partidos políticos sobre los temas que a ti te interesan. Ve Diálogo entre los partidos políticos con línea telefónica abierta al público y expón tus comentarios. Diálogo entre los partidos políticos. Un programa donde confluye la democracia. Un programa del Instituto Estatal Electoral. Miércoles a las 21:30 horas por este canal. La imagen del conocimiento. Hoy veremos un excelente duelo de picheo, el más ganador por San Diego, que es uno de los abridores dominantes del equipo de los Padres, con 7 ganados, 4 perdidos y la mejor efectividad en este mes de junio, solamente superado por Tomokazu Oka de Montreal, es Brian Lawrence. Yo llegué en el año del 92, trabajaba en un periódico, era editor de deportes, acababa de entrar de la misma universidad, yo estaba en segundo semestre de la universidad en la carrera de comunicación y me invitaron a participar en un diario que ya no existe, el Sinaloense. No sé si lo haya acabado yo, no creo. Y también me invitaron a trabajar en televisión a reportear, ¿no? Que la talacha que le dicen, ¿no? Que tienes que irte al terreno, buscar entrevistas, andar para arriba y para abajo, hacer de todo. Estaba como comentarista en el terreno de juego en Canal 7, que es la filial de Televisa en Mazatlán, durante los partidos que se transmitieron en la temporada 92-93. Estuve 13 juegos. Como cronista en el terreno, a la mitad de esos 13 juegos me subieron para narrar los partidos. Desde el 92 al 95 estuve en Mazatlán, en el Canal 7. En el 95 me vine a Tijuana, a Telemundo, al Canal 33, para tratar de subir, ¿no?, en cuanto a la calidad del trabajo, porque Tijuana, Baja California, es muy importante en medios de comunicación. Tiene mucha tecnología, mucha más que en el sur, que la que tenemos nosotros en Mazatlán. Me invitan unos compañeros, me quedo como editor de deportes y del 95 al 98 soy editor de deportes allá en Mazatlán. Y de esta manera, en el 98 yo venía a cubrir mucho los juegos y casi nadie venía de Tijuana en una época. Eduardo Ortega, Mario Tomás me invitan para participar aquí con los Padres de San Diego en el 98. Casa y gira. Afortunadamente me fui hasta la Serie Mundial. Eso fue en radio, en Uniradio. En el 99
los Padres de San Diego me contratan directamente, me tramitan una visa de trabajo y me hago cargo de las transmisiones por televisión hasta donde estoy ahora, ¿no? En Cable Más, que es de lunes a viernes, Casa y Gira, y Televisa Canal 12, que es sábado y domingo, Casa y Gira también. El sueño de todo cronista es estar en el mejor béisbol del mundo. Yo lo he cumplido. Yo llegué a los 23 años al béisbol de Grandes Ligas. Obviamente cuando llegué, pues estaba fuera de base, casi me agarran en un revire, ¿no? Porque estaba fuera de mi círculo de béisbol, ¿no? Yo llegué aquí, viajaba con el equipo, en fin, hacía todo, todas las cosas que hacen los peloteros de Grandes Ligas y los cronistas. Y entonces, pues es un sueño, ¿no? Ha sido un sueño para mí. El béisbol es el mejor deporte para mí. Yo practiqué más básquetbol que béisbol. De hecho, jugué con Horacio Llamas, que es de mi tierra. Jugué en contra de Eduardo Nájera cuando él era jovencito, pero ya jovencito él demostraba que estaba por encima de todos. Jugué béisbol hasta primera fuerza y me enamoré del béisbol, pero en otra faceta, no como jugador, sino como cronista, fuera del béisbol. Me gusta aprender del béisbol, platicar con los peloteros, las anécdotas que tienen los peloteros de antes, los peloteros actuales. Y creo que es el deporte más completo por su reglamento tan complejo, que no tiene flexibilidad, pero que cubre todos los aspectos del juego mismo, ¿no? Es diferente al fútbol, digamos, con esas reglas del fuera de lugar, que pasivo, no. El béisbol tiene sus reglas bien definidas. El béisbol es un deporte que entrada tras entrada te da emociones. No creo que sea aburrido. Y lo más importante es que no tiene finalización exacta. No sabes cuánto va a durar un partido, ¿no? Pueden ser 9 entradas, pueden ser 20 entradas, aun y cuando estés jugando contra los Yankees y San Diego no esté teniendo una buena temporada, no sabes cuánto va a durar un juego, ¿no? Y a lo mejor los Padres sacan la victoria en 30 innings, ¿no? La mayor satisfacción ha sido el que mi familia esté orgullosa de mí. Por lo poco que he conseguido, ellos están orgullosos. El que mis papás me escuchen, eso es lo más importante. Yo creo que es el principal valor que te deben de inculcar los papás. Que hagas lo que tú quieras. Ellos siempre tuvieron el sueño desde pequeño que yo llegara a Grandes Ligas como jugador, igual mi hermano, o en el básquetbol que llegara hasta la NBA, pero por no tener el talento no se puede. Sin embargo, alcancé a llegar como cronista y eso los tiene igual de orgullosos que si hubiera llegado como pelotero. No creo que por tener talento especial llegues directo a las mayores. Tienes que cumplir un proceso, con todo y que seas una maravilla a la hora de narrar, debes de cumplir un proceso, desde el béisbol amateur, pasando por una liga de desarrollo hasta llegar a las mayores. Buena voz, modular la voz, yo aprendí a modular la voz, buena dicción, estudio español, estudio nuestro propio idioma, el español, cuando tengo alguna duda con alguna pregunta o con alguna palabra, la consulto en el diccionario, traigo mi diccionario, el pequeño Larousse es el bueno. Y lo más importante, como lo he repetido durante toda la entrevista, voy a ser muy repetitivo, tienes que ser disciplinado y constante, no solamente aquí en Grandes Ligas. Yo, igual como soy de disciplinado y constante aquí, soy igual en Mazatlán, en Mexicali o donde vaya. Igual. No debe de cambiar eso. No debe uno de hacer menos un trabajo por otro. En mi caso, aquí en San Diego,
me apoyó mucho Eduardo, don Mario Tomás, son gente que le abren la puerta a los jóvenes, pero como dices, en otros mercados yo veo que es muy difícil para un joven el llegar a grandes ligas. Claro, primero debes de cumplir un proceso, yo no creo en la improvisación, no puedes llegar de la nada y llegar a grandes ligas. Es como el proceso del pelotero, clase A, AA, AAA y ligas mayores. Pero debes de tener la base y debes de tener, creo yo, no sé si tenga mucho o poco, pero debes de tener el talento para estar en grandes ligas. Cuando menos un juego, una temporada, 5 años, 20 años, 30 años, mantenerte también es importante. La constancia, como te platico, la disciplina todos los días de mantener una transmisión en un alto nivel en cuanto al idioma español, en cuanto a la terminología del juego, en cuanto al conocimiento del juego, el tratar de superarse día a día, platicar con los peloteros, decirle a la gente qué es lo que siente un pelotero, que creo que es muy importante, y por supuesto platicarle anécdotas, cosas para que las personas que nos están escuchando se sientan dentro del estadio, emocionarlos hasta donde se pueda. En otros estadios, como tú dices, yo he visto que los narradores en español son ya de edad avanzada y no veo jóvenes. No sé si en algunos mercados como Texas, como Colorado, no exista, como aquí en Baja California, que afortunadamente, y me da mucho gusto, habemos muchos jóvenes, no solamente en la crónica, sino también técnicos, ingenieros que están por aquí trabajando, que gustan del béisbol y que están metidos de lleno en el béisbol de grandes ligas. En otras partes no, lo puedes ver aquí con los Yankees de Nueva York, son gente de gran experiencia, pero jóvenes cero, ¿eh? No sé cuál será la razón, pero jóvenes hay muy pocos, como dices, en grandes ligas. De hecho, hay cronistas que llegan en su primer año a las mayores con 42, 43 años de edad, ¿no? Ya es una edad muy grande. No me explico yo, la verdad, cómo trabajan en otros mercados porque no los conozco. O sea, mentiría si te digo que es porque les cierran las puertas. Quizás sí, quizás no, no se sabe. Creo yo que un problema es que los jóvenes, sobre todo en la zona de Los Ángeles, en San Francisco, en Colorado, en Texas, se están yendo por el mercado en inglés y están dejando pasar la oportunidad de nuestro mercado, que es el mercado hispano, ¿no? Yo creo que hace falta que volteen hacia México, donde hay gran material. En Arizona está un gran compañero, Oscar Soria. En mi caso, yo estoy aquí en San Diego, pero hay muchos compañeros en Mexicali, como ustedes, en Tijuana, más allá, en las plazas de la Liga Mexicana del Pacífico, jóvenes que tienen ganas de estar aquí. Ojalá y los tomaran en cuenta. Si por nosotros fuera, aquí en San Diego, estuvieran dentro. Pero también hay otras plazas donde pudieran ellos estar. Ojalá y los tomaran en cuenta. Muchas experiencias, ¿no? Y lo más importante es que he tenido la fortuna de que mis papás me han escuchado y me han visto. Y ellos siempre tuvieron el sueño de que yo llegara como pelotero o como basquetbolista, a jugar en un nivel bueno. Y yo les digo que, bueno, no llegué a jugar porque las condiciones no las tenía ni el talento, pero sí he llegado a cumplir la buena fortuna que tengo y el sueño de estar en las mayores, no como pelotero, como ellos quisieran, pero sí en la crónica, ¿no? Y eso es algo muy importante, que mi familia se sienta orgulloso de mí, como ustedes que nos ven, que nos escuchan. Yo creo que es el principal valor y es lo más importante, ¿no? Si estás en la NASA como astronauta, aquí en Grandes Ligas como cronista, si estás trabajando como reportero en deportes, en la universidad, en otro canal, lo más importante es que tu familia se sienta orgulloso de ti. Tener la fortuna también de trabajar en invierno todavía con el equipo de los Venados de Mazatlán. Hoy me acaban de hablar para invitarme otra vez, para estar en contacto con ellos. Si tengo la oportunidad, voy a regresar a otra temporada más, porque como te digo, es mi liga. Este es mi sueño, las grandes ligas. Pero también como niño que creció en Mazatlán, mi sueño era transmitir a los Venados.
y quiero seguir haciéndolo, mantener la constancia de ser un cronista de grandes ligas y que gracias a Dios me toman en cuenta para ir. Eso es lo que sigue, o sea, me hago una meta corta, no me hago una meta larga. En ocasiones yo he platicado con muchos compañeros que me dicen, oye, yo ni siquiera estoy en un medio y he estudiado comunicación. Yo soy egresado de comunicación de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Me ha servido, te sirve la formación académica indiscutiblemente. Lo primero que les digo es estudio, muy importante, porque aquí el estudio cuenta. Estudio, la constancia en el trabajo, el respeto hacia el trabajo, la integridad que tú le tengas que dar con tus palabras a las otras personas. Esto se traduce en el respeto a las personas. Y mejorar, como te digo, día a día en tu trabajo. Las cosas van a llegar solas. Nada te llega del cielo, no llueve, la oportunidad de estar más arriba, un escalón más arriba. Todo llega en base a lo constante que seas en tu trabajo. Eso es lo que yo les puedo decir y se lo diré siempre. Que le echen muchas ganas, bueno, eso se lo dice todo el mundo, pero echarle muchas ganas, ¿cómo? ¿Por qué echarle muchas ganas? Para mantener la constancia en el trabajo, porque las buenas oportunidades van a venir. Mucha suerte a todos los que estudian comunicación. Creo que es una carrera no muy valorada. Si estudias comunicación, muchas veces en México te dicen, ay, a ver a dónde trabajas, ¿no? Y no, tiene muchísimo campo de acción. Que sigan estudiando, que cumplan sus metas, pero les recomiendo que esas metas sean cortas, que vayan paso a paso para que no se vayan a caer al barranco y no se desilusionen.